dice así. En el minuto 33 es expulsado del área técnica el señor Mario Salas por emplear lenguaje ofensivo e insultante diciendo está ahí cobrando puras huevadas. Los números de Mario Salas. Hola Gastón, ¿cómo estás? Salió tu jopo. Sutilmente, no lo viste tú. En la selección sub-20, después te explico. Una vez. En Huachipato 3 veces. En Católica 10 veces. 10 veces. Esto es orden cronológico en términos de su trayectoria. Porque claro, Barnechea, claro. Ustedes dirán, bueno, Barnechea no sufre expulsión. Sporting Cristal, 2 expulsiones. Y en Colo-Colo, esta es la primera. ¿Qué? Desde el 10 de Católica fue absuelto en varias. En varias. Sí, ahora uno ve el insulto. Y gracias al archivo. El insulto de ahora daba expulsión. Lo que pasa es que. Para la cantidad de cosas que uno escucha al borde de la cancha que se dice. Yo encuentro que es mucho lucho. O sea, sí, pero el tema es que. ¿Cómo lo dice? ¿Y cuántas veces antes también le reclamó cosas? Entonces, claro. Llegó un momento y aparte que José Gales, pues hay que marchar. Mario Salas no fue su único reclamo airado. Entonces, aparte que hay una cuestión que va más allá del arbitraje. En la vida, cuando alguien ya te tiene... Podrido, ya. Sabéis que no... Hinchado. No se quiere... Sí, ¿no? No se quiere complicar, bueno, lo echa. Hay un... En la descripción del... O sea, cual fuera el garabato, el improperio, ¿no? El que sea, los jueces no lo catalogan, lo encuentran como un lenguaje que es poco apropiado para la situación. Técnicamente no tengo a mano, pero es eso en lo que se ampara Cabero, que definitivamente lo echa. Ahora, le había reclamado tantas veces, lo tenía Curco, lo tenía Chato. Sí, por ejemplo, a mí me tocó Higgins Everton, Gustavo Díaz, que fue amonestado, tarjeta amarilla, después del tercer reclamo. Un reclamo. Segundo reclamo, el árbitro le dice... ¿Con garabatos? Una más, no, con gesto. No, reclamo, pero oye, muestra la amarilla, oye, pero reclamando constantemente. Al segundo reclamo el árbitro le hace... Una más. Entonces yo entendí, una más y se va amonestado. Vino una más y le mostró la amarilla. Entonces al tercer reclamo fue amonestado con amarilla. Oiga, hay, no sé cuánto habrá sido Mario Salas. Hay técnicos que hablan mucho también con el árbitro de... Por ejemplo, Gerardo Meli, ex técnico de Antofagasta, era mucho de hablar con el árbitro y reclamar ciertas jugadas, pero es la forma de repente. Sí, a lo mejor lo que dijo Mario Salas no da para una expulsión directa, pero después de 30 minutos el de reclamo es que no puede, y el no tono... No se puede relativizar tampoco los insultos, y eso es. El momento de que el insulto también lleva un grabato y todo. Claro, uno puede decir que en situaciones de fútbol y de cancha, por supuesto, sobre todo por ustedes que lo escuchan siempre, claro, pero no hay que normalizar situaciones que no le hacen bien al deporte, ¿no? Sí. Que se refieren a otros términos al árbitro. Es que yo creo que incluso... Si eso es el folclore del fútbol y todo, bueno, pero ni hablemos para arriba, ¿no? Le puede haber dicho, estáis cobrando puras tonteras. Y ya lo tenía hasta acá y lo iba a echar igual. Mario Salas se arrepintió después del garabato entendiendo al comandante que no estuvo bien. Exacto, él mismo dice que merecía sanción. Pero si no hubo garabato. Pero es una... Una huevada, pero... Claro. Una palabrilla, más o menos. Una bandeja huevo, ¿no? Ya. Ahora, Marcelo, ya. El informe decía... Yo creo que eran de 24. El informe era con W. La palabra.